¿cómo están? Bueno, pues ya como el título del video lo dice, es como platicarles acerca de lo que me pasó esta semana, este fin de semana. No, esta semana. Y bueno, pues resulta que me invitaron a trabajar y bueno, pues estoy en un país en donde si no trabajas, pues no hay dinero. So, me fui a trabajar yo con todo el ánimo del mundo y 100% positivo. Me levanté 4 y media de la mañana a preparar mi lunch y dejar mi casa limpia porque ya sabe que iba a regresar cansado del trabajo y no iba a tener ganas de asear mi casa. Entonces, pues ya levantado empecé a limpiar mi casa y a preparar mi lunch y un café suki y viendo TV en lo que pasaban por mí. Pasaban por mí como a las 6:15, 6:20, por ahí tirándole. Pero bueno, no daban con mi casa, así es que yo me salí de aquí, me fui caminando todo súper equipado porque mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Vas a ir a un lugar en donde probablemente va a llover, va a estar muy frío y pues vete preparado, vete hombre precavido, vale por 2, yo quería valer por 3, así es que me llevé, para empezar, me llevé el pants térmico, es como para combatir el frío, es muy parecido a este. Es para el frío. Y bueno, pues un pants aparte, ya eran 2 piezas, un pants, un pantalón de mezclilla y aparte un pantalón que es para el frío, es especial para el frío. Si llueve o cae nieve o lo que sea, no te pasa nada porque vas bien protegido. Bueno, unas calcetas térmicas, unas super botas gruesas para que no les entrara el agua ni nada. Y en la parte de arriba llevaba una camiseta, una playera, una camiseta, una sudadera, otra sudadera y una chamarra, una gorra y un sombrero. O sea que haz de cuenta que si me mandabas a Alaska, yo te sobrevivía una semana sin ningún problema. Así. Pero en fin. Llegué, me amaneció en el trabajo. Bueno, empezamos a trabajar. Aquí está un poquito de lo que... Aquí está un poquito de lo que hacía, el lugar en donde empecé a trabajar y esto es lo que hacía. Bueno, para esto, cuando yo llegué, me sentí un poco incómodo porque llevaba mucha ropa y no estaba haciendo nada de frío, nada, absolutamente nada de frío. Estaba el clima súper rico, así como para andar en playerita y andar en algo fresco. Pero bueno, entonces empecé a trabajar y a las 12 del día, mediodía, yo ya no aguantaba porque yo estaba hecho una sopa, estaba súper mojado. Y lo que hice, como cada vez que yo me agachaba, cuando yo me levantaba el pantalón, me raspaba la piel y eso me rozó todas mis piernas, todo el área sensible y ya no aguantaba porque estaba súper, súper mojado y no transpiraba por lo mismo que traía la chamarra súper gruesa y todo, pero bueno. Entonces lo que hice fue que a mediodía yo me fui a cambiar, me fui a quitar toda la ropa y pues todo estaba mojado, entonces me tuve que regresar la ropa mojada y ya en el transcurso de la tarde pues empezó a secar. Eso fue el peor error que pude haber hecho. Entonces ya nosotros salimos ya en la noche, ya yo llegué como a las 6 de la tarde a mi casa, pasado de las 6. Y en vez de llegar a bañarme, yo llegué a acostarme. Boté todas mis cosas y me metí a dormir y dije yo voy a descansar un ratito y me meto a bañar y ya me duermo. Pero cuando yo me desperté eran las 3 de la mañana y dije ¿what? No voy a descansar. Entonces quise levantarme y me dolía los pectorales, los brazos, todo. Era yo una agonía porque me dolía desde la cabeza,
el cuerpo, la espalda alta, la espalda baja, las nalgas, las piernas, las pantorrillas, todo, absolutamente todo me dolía. Las manos, porque presionas y presionas y presionas y presionas, y es algo como que, sí, es dolor, pero dolor muscular. Me intenté levantar, yo no podía porque me dolía todo el cuerpo. Me habla mi amiga y me dice que no me preocupara, que descansara, que no había problema. Yo descansé y me dice, ¿vas a trabajar mañana? Le dije, claro que sí, para que pases por mí a la misma hora y yo voy a estar listo. El otro día cuando yo intenté levantarme, yo no podía mover las piernas, era un dolor de... ¿Por qué? A mí se me hacía raro porque ya se me había quitado el dolor de todo el cuerpo. Yo me había tomado unas pastillas para desinflamar el dolor muscular, porque me estaba doliendo. Entonces ya de las piernas. Yo cuando me levantaba de mi cuarto al baño, son aproximadamente como unos 10 pasos o menos. Yo me tenía que venir agarrando de la pared, de los muebles, porque yo no podía caminar. Básicamente yo estaba inútil. Y me asusté porque dije, a mí nunca me había pasado esto. So, es algo de lo que me daba risa, porque me veía yo cuando pasaba así por la pared que está fuera de mi cuarto, hay unos espejos, y yo me miraba y me decía, what the fuck. O sea, yo me provocaba risa porque decía, te ves bien raro, te ves bien tu cara así de sufrimiento y que no puedes caminar. O sea, qué pedo. Y yo veía mis piernas no estaban con moradas o sea, yo era el dolor tan fuerte que yo pensaba que me iban a salir así como que se iba a poner morado o así como si me hubiera golpeado, pero no era así. ¿Te vas a dormir? Ven. Entonces pasa que cuando me dijo ella que fuera a trabajar, que fuera a trabajar, que ella me ayudaba, no era porque yo era flojo, porque yo no quería trabajar, no podía trabajar porque me dolía todo mi cuerpo, absolutamente todo. Pero en fin, ya pasó. Nada más quería comentarles eso porque no había podido subir videos, no podía editar videos porque pues me sentía mal. Pero pues me duró que dos días el dolor y... Bueno, pues ya estoy aquí. Un saludo para los que están al pendiente de cada vez que subo un video y lo ven, le dan like. Muchas, muchas gracias. A mí me encanta hacer videos. Me encanta. No son de mayor calidad, no son de instructivos, no son nada. Es únicamente lo que yo hago, cómo vivo yo aquí. Muchas gracias por dedicar ese tiempo para ver mis aventuras, mis historias, mis cosas. Muchas gracias. Y pues si se suscriben, pónganle donde está una campanita, apriétenle ahí para que cuando yo suba video les llegue un mensaje de que Israel acaba de subir video. Los quiero mucho, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por compartir este tiempo en ver este video. Tengo muchas cosas que hacer y los voy a compartir con ustedes. Así es que nos vemos en el próximo video. See you next time. Chao. Listo, ya es hora de irnos a trabajar. Buenos días, buenos días, chavos. Van a pasar por mí a las 5. A las 5, a las 6. Son las 5:57, o sea que ya en cualquier ratito ya pasan por mí. Está súper oscuro todavía. Bueno, mientras esperamos, siempre hay que darle gracias a Dios por un día más. Hay que darle gracias a Dios por una oportunidad. Y hay que aprovecharla. Siempre, siempre hay que aprovecharla. Así que es un bonito día para comenzar. Y todos los días. Todos los días son buenos para comenzar. Buenos días. Empezamos. Lo que se me hizo, no sé si puede ser el área, no sé.
Ignacio no sé dónde está. Pero el día amaneció, son las 7. El clima está súper rico. Mientras no llueva, no, pero rico, está frío. Pero mientras no llueva, son...